Cuando dice Rivera que él es como gran hermano, el ojo que va a vigilar a los gobiernos que... Es porque duda de su propia gente. Duda, primero de los partidos, y luego el gran hermano... No, pero si eso es horrible. Si es que está diciendo que él es un dictador, el gran hermano es el poder absoluto. Pero el dictador absoluto, es que no ha leído Orwell, ¿qué significa esto? Y dice la imbecilidad de que él es el gran hermano, cuando eso sería una ofensa para cualquier persona decente. ¿Cómo gran hermano para que vigile? Además es mentira. Voy a contar una anécdota que aunque la haya contado muchas veces, no importa. Yo digo, tengo que repetir, porque mi voz está sola y no se oye. Y ante la historia, soy silenciado. Bien, ¿qué significa lo de vigilante que ha dicho Rivera? Que él quiere ser, como la novela, el vigilante para que los gobiernos cumplan con lo que prometen. Él se reserva el papel de vigilante. Bien, cuando yo propuse al conde de Barcelona que hiciera unas declaraciones contra su hijo Juan Carlos para que no fuera rey, estando ya designado por Franco, en unas declaraciones públicas en Le Monde, y que estaba de acuerdo en hacerlas, pero luego intervinieron su hijo Juan Carlos para que no la hiciera, y don Pedro Sánchez Rodríguez también, que era su asesor, para que no la hiciera, y don Juan hizo una comida en Estoril con don Pedro y conmigo, y un testigo que era Javier Vidal, casado con una huarte, para ver si yo lo convencía, porque don Juan quería hacerla, pero quería que yo convenciera a don Pedro, porque él estaba solo y no se atrevía a tomar esa decisión en contra de su hijo, de su familia, de sus hijas y de todo, y de Pedro Sánchez Rodríguez. Bien, pues como no aceptó don Pedro que hiciera, yo dije, me voy, se ha terminado, y don Juan me pidió, dice, no, quédate Antonio, y escucha el papel que ha preparado, el discurso que era el día de San Juan, que me ha preparado don Pedro Sánchez Rodríguez para que yo lo pronuncie en mi cumpleaños, que era ese mismo día. Por la tarde se reunía con 500 españoles que iban a homenajearlo en su cumpleaños, y dice, escúchale, yo por educación dije, bien, de acuerdo, porque yo dije que me iba, que no tenía yo que estar allí escuchando tonterías de don Pedro. Me lo pidió, digo, de acuerdo, pues que lo lea. Lo lee. Y cuando lee menos de 5 minutos, nada, el discurso de don Pedro, don Juan con muchísima avidez y curiosidad, dice, Antonio, ¿qué te parece? Y yo respondí delante, en una mesita tan corta que estábamos 4 personas. Yo estaba enfrente de don Juan de Borbón, el conde, a su derecha estaba sentado Pedro Sánchez Rodríguez y enfrente de Pedro Sánchez Rodríguez, Javier Vidal a mi izquierda. 4 personas. Lee el discurso y me pregunta, ¿qué te parece? Y dije, el discurso típico de un traidor, estando don Pedro delante. Figuraros, qué tensión. Bueno, pues nada, y como se quedó tan furioso y tan indignado don Pedro, don Juan me pidió, ¿por qué dices eso? Dime por qué. Y digo, pues que si lee el discurso otra vez, lo pararé en la frase de la traición. Y don Juan le pidió, don Pedro, léalo otra vez. Lo leyó, y cuando dijo la frase, dije, ese es el traidor. Pero que fue enseguida, y la frase era un discurso pronunciado por don Juan, en la que dice, yo permaneceré vigilante, exactamente igual que gran hermano de Rivera, por eso me acuerdo, la misma palabra, yo permaneceré vigilante, yo como titular de la dinastía, de los derechos dinásticos, permaneceré vigilante para que la corona no se aparte un ápice de fuera, se acabó. Luego si permanece vigilante es que el poder lo tendrá otro, va a vigilar lo que haga otro. Va a mirar a su hijo Juan Carlos. Traición y me voy. Yo no pierdo más el tiempo en esta mesa. Me levanté y me fui. Y la sorpresa mía es que me tocó nada más que salir del restaurante en la espalda don Juan de Borbón, que quería llevarme a su piso para contarme, y allí me contó todo lo que no viene ahora al cuento contar. Pero digo que igual que dice ahora este hombre insensato, joven pero ignorante, que es Rivera, dice que es vigilante. Ah, es que no tiene ambición de poder. No, es mentira. ¿Cómo ambición de poder? No, tú eres vigilante para denunciar a los que incumplan y tú sustituirlo. ¿Qué vigilante? De momento vigilante porque no tienes votos para no ser vigilante. ¿De qué viene aquí a presumir? Este es un pobre hombre, este Rivera. Además, él ha presumido de que él en las elecciones autonómicas no ha ejercido como presión para poner cargos, sino que lo que él ha hecho es exigir a los partidos con los que él pactaba medidas anticorrupción, dimisión de corruptos. Exactamente, como si la misión de la política no fuera alcanzar el poder y conservarlo. Pues es mentira, está mintiendo, porque lo que Rivera persigue exactamente igual que Pablo Iglesias es el poder para él y su partido. Para su partido sobre todo, para que
él consiga las prebendas que tenga su partido como uno más. No se diferencia en nada. ¿Por qué no se diferencia en nada? Un jefe de partido, un líder de partido, que acepta el sistema proporcional de listas, ese es un hombre traidor al pueblo, que no sabe lo que es la representación política y que no le interesa. Por tanto, para mí eso es totalmente despreciable. No es más digno de admiración que Podemos, son iguales. Vamos a ver, yo no tengo la esperanza de que este programa lo vaya a escuchar Albert Rivera, pero coincido con vosotros en que pretende mostrarse ante la sociedad como políticos curtidos y no son más que unos imberbes. Por la idea que acaba de decir Antonio, todo partido político persigue alcanzar el poder. Sin embargo, en Andalucía, igual que Manuela Carmena ha sido instrumentalizada en Madrid por Pablo Iglesias, el representante de Ciudadanos ha sido perfectamente instrumentalizado por la socialista que allí gobierna. A cambio de nada. Qué fácil hubiera sido decirle, tú gobiernas, pero déjame a mí el Canal Sur. Y en Madrid, que están ahora mismo negociando el gobierno de la comunidad, no sería fácil decir, tú gobiernas, pero déjame a mí Telemadrid. Hombre, por Dios. Quiero decir con esto, claro, que ni siquiera son pobres hasta para pedir. Sí. Son tan ilusos, tan ignorantes, pretenden controlar a los gobiernos sin instrumentos. Si por lo menos se quedaran con el instrumento financiero, como puede ser un banco, o se quedaran con el instrumento, digamos, de difusión mediática, como es Telemadrid o Canal Sur, pues podrían ejercer un control más exhaustivo a través de estos medios.